Hello! So, uh, normally it's a sprint today, but it's a sprint for you. Yeah, I think today looks good weather also, so yeah, it will be a sprint day. I hope we can arrive uh, without anything uh, crash or uh, any bad situation. So we are looking forward to do the sprint. What is your goal for this week? To win one stage. One stage? Yeah, exactly. More? Not more. <laughs> I mean, uh, hopefully, let's we see first how it's going, and then uh, if I win one stage, I think it's okay. Is shape is good? Yeah, it looks good. Yeah. Thank you, William. Thank you You're welcome. las palabras de Vinian Girmai, que va a estar en la etapa 2 de la Tirreno Adriático. Y esto es lo que tenemos para hoy. Así es, señoras y señores, la etapa 2 que tiene salida en Camayore y va a terminar en Foyónica. Esta etapa podemos verla aquí casi, casi que totalmente plana. Especial para Vinian Jirmai, Aunque no lo dan como favorito, yo personalmente lo pongo como favorito a Vinian Girmay, el corredor de Eritrea. Eritrea arriba, presente en esta competencia con el Vini. Esta etapa tiene aquí un sprint bonificable en el kilómetro 136. Pero. ¿Quiénes estarán acompañando a Bini en esta travesía por la terreno adriático, vamos a verlo. Aquí están. Aquí está el equipo del Intermarché. Los que van a acompañar a Vinian Girmay. Bueno, como primeramente lo vemos ahí, está el propio Bini Bini, que siempre es el capo del equipo. Después le siguen acompañándolo el noruego. Sven Bistrón. Seguido por... Este sí, creo que es embalador, creo. Nicolo Bonifacio, italiano. También le sigue, lo acompaña otro italiano, Lorenzo Rota. Después le sigue... a ah, Lorenzo Rota, sí, también otro italiano. Después sigue Mike Teunissen, Mike Teunissen de Países Bajos. Después sigue el belga Loy Bliehen. Y por último acompañará, acompañará a Vinian Girmay, el ciclista eritreo, la estrella de África, el alemán George, George, George Zimmermann. Este es el equipo entonces de Vinian Girmay con el que estarán en competencia en la Tirreno Adriático. Entonces, hacerle fuerza al Vini para que pueda obtener la victoria en el día de hoy, en esta etapa de 210 kilómetros. Así que, fuerza, hacerle fuerza al Vini, Vini.